En este momento, da inicio New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Qué bueno poder saludarle. Leyes pendientes y urgentes. El tema que le traigo este día para que analicemos la problemática que sacude a la República Dominicana en estos días. El combate efectivo contra la cultura de la corrupción y la delincuencia generalizada requiere que el Congreso Nacional Dominicano termine de conocer y aprobar tres leyes fundamentales pendientes para disuadir a muchos de la tentación de buscar beneficios vía la corrupción y el narcotráfico. Existe la voluntad política reiterada por parte del gobierno de combatir esos dos flagelos, pero a la justicia y al Ministerio Público les falta el marco jurídico actualizado y apropiado para perseguir las diversas formas en que se materializa y tipifica la conducta delictiva, especialmente para combatir con éxito la corrupción y el narcotráfico, así como otras formas de violación a las leyes dominicanas. Esas falencias en el marco jurídico podrían ser superadas con el nuevo Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y la corrección a la Ley de Partidos y Movimientos Políticos pendientes de sanción por parte del Congreso del país. Esos tres instrumentos normativos podrían darle garras tanto a la justicia como al Ministerio Público para perseguir y condenar los hechos de corrupción y de delincuencia de cuello blanco que tanto asedian a la ciudadanía dominicana. El Código Penal requiere de actualizar los tipos penales para poder sancionar, como debe ser, a los delincuentes que evaden la acción de la justicia por carecerse de la adecuada tipificación de los hechos penales. La Ley de Extinción de Dominio permitiría castigar a los corruptos y a los narcos expropiándoles las fortunas acumuladas mediante la delincuencia, que sería la sanción que más les duele. La corrección de la Ley de Partidos tiene que darle facultad e instrumentos a las instituciones que fiscalizan las operaciones de los partidos, tanto para elegir sus candidatos a los puestos electivos como para financiar sus operaciones de campañas. Hay que evitar que el criterio fáctico del dinero se imponga sobre la democracia interna en los partidos. En ese sentido, se debería considerar la eliminación del voto preferencial, que ha sido una ventana abierta para que penetren los delincuentes del narco y otras categorías de personas en los límites de la licitud y la ética, y volver a la tradicional lista cerrada de candidatos, discutible, pero que les ofrece a las cúpulas de los partidos cualificar la escogencia de sus candidatos. El Congreso tiene la palabra para desentar la política y la sociedad dominicana. Y es que el país, créanlo de una vez y por todas, no puede seguir como está, manga por hombro. Los políticos dominicanos son lacras, parásitos que cada 4 años hay que darle un fajo de papeleta para que se muevan, y hacen una serie de informes a la Junta Central Electoral, informes fatulos, inventados, donde se gastan millones de dólares, de pesos, que no lo pueden justificar, y la Junta tampoco investiga, ni la Cámara de Cuentas, porque es una tradición. Si usted toma
las últimas elecciones y confronta los informes que hay en los pocos archivos de transparencia, se va a dar cuenta que son los mismos informes con los mismos gastos. Entonces, hay partiduchos, a eso le llaman bisagra. Hay partidos candados que no tienen gente. Sin embargo, la Junta Central Electoral eroga millones de pesos para dárselo a esos ladrones que buscan firmas para que la Junta lo apruebe y poder justificar la búsqueda de miles de pesos cada 4 años. El país no está para estar regalando dinero. Cada vez que entra un gobierno nuevo, viene una serie de préstamos y de cosas que uno no sabe cómo diablos se van a pagar. Porque los dirigentes políticos se encargan de que el país se hunda y el gobierno se encarga de destruirlo y meterlo más para el hoyo. Entonces, somos los dominicanos los que estamos obligados a exigirle a la Junta Central Electoral, a los partidos políticos, al gobierno, que no se dilapide el dinero del pueblo dominicano, y menos en políticos sinvergüenza. Cuando usted mira hoy la Cámara de Diputados Dominicanos y la Cámara de Senadores y hace una profilaxis en cada uno de los llamados ediles, da pena. La gente que hay ahí, aparte de que son tarados, analfabetos potenciales, también hay un paquetón de gente que está vinculada al negocio sucio del narcotráfico. Incluso gente que tienen ficha y que fueron deportados de otros países y hoy son prestantes diputados y senadores de la República. Y son aplaudidos, y son llamados señores, y son tratados como príncipes, reyes y princesas. Entonces, somos los dominicanos los que tenemos que comenzar a llamar la cosa por su nombre, a ponerle el cascabel al gato y a exigir más respeto. Pero para eso hay que despojarse de esa miseria estomacal, de esa miseria mental que el dominicano tiene. Y no hay de otra. Si nosotros seguimos como vamos, el narcotráfico será quien dominará la República Dominicana en 2 o 3 periodos más. Porque tienen el dinero, tienen a los vagos, tienen a un pueblo hambriento a merced de sus bolsillos y de su dinero mal habido. Y encima de eso, una justicia corrompida, un gobierno corruptor y más que eso, un país lleno de botelleros, de parásitos que lo creó Hipólito, lo creó Balaguer, lo creó Don Antonio, lo creó Jorge Blanco, lo creó Leonel, lo creó Danilo, lo creó Abinader. Entonces, tenemos que mirar más allá de nuestras narices y entender que lo vamos a perder todo. De hecho, ya la moral del dominicano no vale nada en el mundo, porque toda la delincuencia que anda rodando por América y el mundo termina en la República Dominicana. Y eso no puede seguir así. No exigirle al presidente Abinader ni a la justicia es exigirnos nosotros como dominicanos que se respete el país, dándole paso a la frase de Duarte: nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de mi patria. Gracias. No se olviden de darle seguimiento a nuestro trabajo y compartirlo con sus amistades. Dios con todos. Hasta entonces.